Hola, ¿me puedes grabar? Dale, gracias. Ahora, chao. Vale, la prueba ya. Ahí tenim 27 minuts de bateria, eh?
Mira. ¿Quieres esto? ¿No? Mi hermano. Ve, pago para tu hermano, claro. Porque si no tu hermano, ¿qué? Yo si me pongo por ahí a grabar por detrás, no se ve la cámara, ¿no? Aquí. No sé. Sí, hablé con Luis, me pasé un día, no estaba él, estaba Susana. No se preocupe, no se preocupe. Nosotros encantados de que nos haya hablado vale, con nosotros. ¿Vaya a venir otro día? No lo sabemos, pues no sí. Lo sabemos. De hecho, el mostrador está así porque se ha vendido todo, no porque en esta nave estuviéramos recogiendo, ¿eh? Y claro, calcular también es más difícil que difícil. Ahora mismo llegan hasta la puerta. Lo que pasa es que, claro, les cuesta llegar una hora, a lo mejor desde Picaña aquí les cuesta una hora y media. Bueno, el otro día a mí me costó de Sedaví aquí, me costó 2 o 3 horas, por culpa del tráfico. Claro, que quieras o no, también a lo mejor llegas a una calle que es de tránsito y fluidez.
por aquí o...? De la ciudad, de Valencia ciudad. ¿Lleváis mucho tiempo aquí? Poco a poco. Vaya que claro, cuesta mucho el barro ese quitarlo. Ya, y luego la cañería y todo, madre mía. Un horror, la verdad. Poco a poco se va la cosa con el barro. Pero los primeros días era... con las calles amontonadas de coches, era una locura. ¡Ve, fica guapo! ¡Fica guapo! Me llamo Mari Carmen Belda y soy titular de la farmacia Avenida 64 de Benetúser. ¿Habéis conseguido reabrir? No sé si sufristeis muchos daños por la dana. Pues a ver, sufrimos bastantes daños a nivel todo de mucho material informático, prácticamente todo, y luego pues de género y eso también. Mucha suciedad porque nos entró prácticamente medio metro de agua y de barro, y pues entre familiares y los trabajadores que han podido venir y pues hemos conseguido pues limpiar y por lo menos poder reabrir de forma así bastante provisional, porque el tema informático y todo lo tengo así todo muy de forma provisional, pero bueno, hemos podido hoy empezar a abrir para poder dar servicio. Es un servicio bastante básico, ¿no?, para esta población, las farmacias, que son algo pues... Sí. No sé cómo está recibiendo la gente tener otra vez esta, a disposición este servicio. Bueno, pues la gente hoy pues es el primer día que hemos abierto y la verdad es que la gente muy bien, con muchas ganas de volvernos a ver y de que estemos activos y nosotros también de ver a mucha gente porque, claro, la incertidumbre de no saber tampoco de las personas y bueno, nos está dando mucha alegría que volver a ver a clientes y habituales y no habituales y bueno, pues eso, lo importante por dar servicio también a la población. El acceso también a los fármacos, habrá pacientes crónicos, habrá un poco de todo. ¿Estabais también preocupados por la asistencia a todos esos clientes que veis a menudo? Claro, sí, porque sobre todo por la gente mayor, porque tiene la movilidad más reducida y pues sí, estábamos más preocupados por todo ese tipo de gente. ¿Y la afluencia? ¿Se están acercando? Sí, la verdad, estamos a tope desde que hemos abierto a las 9 y no hemos parado, la verdad. ¿Estáis todos los trabajadores? ¿Habéis podido venir aquí todos? Sí, prácticamente todos, sí.
Y es el primer día, ¿no? Es el primer día. Hoy es el primer día. ¿Hay más farmacias abiertas en la población? Hay dos más. Hay dos más. Sí. ¿Estáis entre todos en comunicación? ¿Sabes si hay un resultado muy dañado en nuestro farmacéutico? Pues más o menos estamos todas unas más dañadas que otras, pero bueno, otras pues pudieron salvar ordenadores, entonces les ha permitido, aunque tengan daños materiales de otra envergadura, pero han podido reabrir antes. Pero nosotros, pues eso, por el tema sobre todo informático, pues hemos tenido, nos hemos retrasado un poquito más. Pero vamos, el resto de farmacias creo que llevan pues 4 o 5 días abiertas más. O sea, hemos estado un poco, nosotros 12 días hemos tardado. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente al volver? ¿Qué se siente al abrir las puertas? Pues hombre, pues un alivio muy grande, pues porque hemos trabajado muy duro para poder abrir. La verdad es que no me puedo quejar de toda la plantilla, se ha portado muy bien y mi familia sobre todo también ha venido a ayudarme cuando ha podido, porque los accesos pues son complicados y mis trabajadores, pues algunos viven fuera, otros viven más cerca, pero están haciendo un sobreesfuerzo por poder llegar y dar servicio. Pues a nivel exterior, me parece el día de la marmota. Vienes y es como que sigues viendo los mismos escombros, el mismo barro y todo. Yo que estoy viniendo desde el primer día que ocurrió, desde el miércoles posterior a que ocurriera todo esto, es el martes, el miércoles ya vine y es como que, pues eso, ves que avanza muy poquito a poquito, lo que es la limpieza y todo eso, muy poquito, la verdad. Es que hay mucho daño. Soy Josefa Mateo Nieto. Esto, como aquel que dice, las paradas del mercado no podemos decir que son nuestras. Es como pagamos un tiempo y luego en ese tiempo se termina, volvemos otra vez a pagar. Y eso porque yo ya llevo aquí, ya de joven, ya estaba yo aquí en este mercado. ¿Pero es usted la responsable de, sí, de esta parada? ¿Esta parada es que vende usted aquí? Aquí, carnicería. Sí, la carnicería. Cuéntenos un poco, ¿cuándo ha reabierto? ¿Cuándo ha vuelto a abrir? José, es que no me acuerdo, me parece que llevamos ya 10 días, me parece que llevamos con esto del barrillo, porque bueno, aquí a Pío de Barro también hemos estado limpiando el mercado y todo, las calles llenas de barro, y esto ha sido desde luego muy mal, porque la gente, claro, ha tenido miedo también y no han venido a comprar. Ahora es cuando están viniendo las personas a comprar. Y en vez de llevarse un pollo, a lo mejor se llevan dos porque tiene miedo otra vez si llueve y que pase lo que ha pasado. Entonces, estamos todos muy nerviosos, la verdad. Porque esto, yo tengo... No, Daniel no está, Daniel ya no viene. Y resulta que yo llevo aquí mucho tiempo, ya que tengo 80 años, y nunca he visto en la vida lo que ha pasado ahora. Con el agua y el barro y todas las plantas y los coches y todo eso. Es una lástima lo que ha pasado. ¿Sufrió muchos daños su parada de mercado? ¿Cómo? Que sí, tengo sí, mucho. Que, no, si hubo muchos daños aquí en el mercado, sí, y en el supuesto. Sí, muchos años, mucho. De joven estaba yo aquí ya. Somos 7 hermanas y de joven mi padre ya se casó, mi hermana la mayor, y dice, mi padre, ahora te toca a ti. Yo lloraba porque es que no me gusta ni comprar ni vender. Y de todas maneras, gracias a Dios, se han ido todos los compañeros y yo estoy aquí todavía. Sí, estoy muy contenta, ¿sí? Porque gracias a Dios, a mi padre que yo no quería, gracias a Dios porque ahora estoy separada y gracias a Dios estoy aquí que estoy bien, porque si no tuviera que haber ido a limpiar pisos por ahí. Y ahora digo, ahora sí que los padres a veces cuando nos dicen las cosas es por un bien. ¿Y está contenta de volver a abrir? Sí, estoy contenta, sí. Además la gente me quiere, fíjate, me quiere mucho la gente. Yo a veces veo personas que, como me ha dado listo eso, y me dicen, fin a Dios, que no me dicen nada. Y digo, ay, si no la conozco. La gente me conoce a mí más que yo las conozco a ella. Y estoy muy contenta con la clientela que viene a comprarme. ¿Y pero después del temporal está volviendo la gente? Sí. ¿Sí? Y gente que no han venido. ¿Y gente que no ha venido? Sí. ¿Y el barro le llegó a usted aquí en la parada en el mercado? No. Aquí había mucho barro, pero no nos ha llegado. Además, este señor está limpiando, hemos limpiado todo también, que le estamos ayudando, porque había mucho barro. Y gracias a Dios, lo único que ha pasado es que la nevera esta entró barro y tuvimos que yo no sé cómo entró, porque es que el agua y el barro entra por todos sitios, pues, no sé, porque la puerta estaba cerrada. Y hemos tenido que tirar toda la carne que había. Toda la carne que había la hemos tenido que tirar porque se fue la luz también y entonces la hemos tenido que tirar.
pero bueno, todo el mal venga por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo es volver a ver tanto a los clientes como a sus compañeros del mercado? Muy bien, porque viene la gente y quiere, mucha gente están diciendo que les gusta más aquí que el mercado de Carrefour y todo eso, que han subido los precios, y vienen aquí porque lo partimos, que allí si no partes el pollo es más barato y partido ya cobran por partirlo. Nosotros aquí estamos que lo partimos el precio que tenemos, a 3,80 al kilo, y lo hacemos lo que quieren las personas.